sobre el tema del liderazgo hay libros interesantísimos sobre eso, de los líderes únicos, que se creen eternos, permanentes, que creen que la historia comienza con ellos. Caso de Trump, todo lo anterior no servía para nada. Ahora es fuerte Estados Unidos. Creo que también el caso del presidente Chávez, para algo parecido también en su tiempo, cuando iba a cambiar absolutamente todo. O Putin, que está reinventando de nuevo lo que fue la Unión Soviética o el zarismo. Es decir, casi todos los líderes quieren comenzar con él la historia y de a partir de ellos hacer la constitución, las leyes, cambian las banderas, cambian los signos. Pasó con Gaddafi, cambió la bandera de Libia, ahora restituyeron la bandera antigua. Es decir, vuelven a situaciones anteriores. ¿En dónde está el buen liderazgo y el mal liderazgo, lo positivo y lo negativo? Bueno, quizás la historia es la que se encarga de colocar las cosas en su exacto lugar. Lo que usted menciona es interesante porque un caso como, vamos a decir, el caso de Alemania, la canciller Angela Merkel ha hecho un trabajo extraordinario Y sigue como ganando líder, elecciones siempre. pero no solamente como líder ella en sí misma, Alemana. sino como el país Claro. ha tomado un nuevo carácter, porque muchas personas veían todavía a Alemania con cierto Sí. cuidado, y resulta que es uno de los países que ha tenido una acogida a Sí, la más que líder alemana, inmigración es líder de la Unión Europea, de Europa, de todo, de y los de un 500 carácter millones. humanitario Claro, súper con destacado, ahora con los refugiados ha sido muy humana. un carácter súper destacado, y es un liderazgo muy interesante que, bueno, casi seguro que históricamente va a ser modélico, ¿no? Porque Pero también hay líderes que se agotan, como usted no, no mencionó. solamente que se agota, sino que algunos saben cuándo deben retirarse. Así De es. Gaulle, que era el héroe, el amado de los franceses, en el 68 con los muchachos en la calle, dijo, bueno, yo hago un referéndum, si me quieren sigo y si no me voy. Votaron en contra y se fue. O sea, tiene esa previsión Sí, y sí. esa prudencia, Y ¿no? fue un superhéroe, Claro. realmente. Y lo que sucede aquí es que el líder también debe tener ese olfato. Es muy Claro. difícil ser líder, es muy fácil ser jefe. Claro. Sí, jefe, Porque jefe puede es ser un título, impuesto. ¿no? Y así ha habido muchos O puede ser presidentes comprado. de muchísimos países que en algún momento ejercieron muchísimo poder, pero ese liderazgo después queda diluido e inclusive no queda un legado. A propósito de Ecuador, yo creo que el presidente Correa tuvo olfato político para no pedir un referéndum de prolongar su mandato porque lo iba a perder. Hemos visto las dificultades que tiene ahora en mantener a su candidato en las elecciones de Ecuador, que van a ir a una segunda vuelta y si es segunda vuelta, seguramente lo derrota. Pero que están tratando de que no vayan, ahí es donde viene la prudencia. Hasta ahora ha sido él muy claro en no ir, pero no debiera presionar tampoco para que las cosas no se den armónicamente, ¿no? ¿No? Y con la posibilidad de, bueno, no sabemos, de regresar. O sea, hay cosas Ah, no, claro. hay cosas Hay que líderes que regresan, por supuesto. y eso y puede ser apoteósico. Hay líderes que han regresado y lo hacen Bueno, de una manera extraordinaria. Churchill fue uno de los líderes que tenía grandes éxitos y de repente volvía después de un fracaso y. Entonces, por eso este tema es apasionante y también es interesante que las personas que nos ven aprendan de esos liderazgos las cosas positivas y Claro. lo apliquen en su vida personal, en su Ustedes vida hacen empresarial. cursos sobre esto, exacto, difunden, entrenan, ¿cómo es la mecánica? Efectivamente, nosotros tenemos una organización que se llama AXN ThinkTank.com, es un tanque de pensamiento donde participan muchísimas personas, todas las personas que quieran hacerlo están invitadas, nuestras redes sociales pueden acudir arroba AXN ThinkTank, es nuestra red social, ahí pueden tener toda la información y comunicarse con nosotros. Y tenemos precisamente temas de liderazgo, temas de gerencia, para que apliquen ese liderazgo y gerencia en su vida personal y puedan resolver problemas, porque la idea también del Claro. liderazgo es que el liderazgo verdadero satisface las No es necesidades de para los que el líder seguidores. cree problemas, sino que el líder resuelva. Es que el líder más fuerte es el que tiene la capacidad de resolver los problemas de los demás. Y Ese es el liderazgo más fuerte. lo que decía al comienzo, no solamente por imposición, sino por convencimiento. Cuando el liderazgo es tipo Mandela, te lo aceptan y gana elecciones, inclusive no quiere repetir con cariño y afecto, no es el liderazgo impuesto a la fuerza, con los militares, con los cañones, ¿no? No, y que es un liderazgo. El caso de Mandela es interesante porque todos los demás líderes globales lo reconocen Claro, como y el tal. pueblo, sobre todo su pueblo. Pero además ese reconocimiento, vamos a llamarlo profesional, Sí. hace que sea un caso de negocio, un caso de estudio de la política internacional de primer orden. Entonces yo creo que cualquier político, cualquier dirigente, inclusive empresarial, debe pensar en eso, es decir, cómo desarrollar su liderazgo de una manera Y lo constructiva que tú para dejar decías, en un legado. función del poder, puedes tener mucho poder, pero no ser líder. Así Caso es. de Hitler, tenía todo el poder del mundo y ahora es una persona que tuvo que suicidarse porque iba a un tribunal penal internacional, ¿no?
Así es, y yo creo que si el tema del legado, la trascendencia y la contribución que debe hacer un líder de cualquier orden, es decir, desde el orden, vamos a decir, comunitario hasta el orden global, es fundamental. Sobre todo los líderes mundiales, sobre todo que tienen grandes responsabilidades, tienen un alto grado de dificultad y, bueno, nosotros respetamos eso, ¿no? Porque aprendemos mucho de En ese el tipo de cosas. presidente Chávez había muchos de estos componentes de carisma, de seducción, de ibris, de Sí. egocentrismo, porque los líderes son egocéntricos, son caudillos. Pero también hay el tema de que si no administras bien esa inteligencia y esa capacidad puede ser muy negativo, porque se lanzan por un despeñadero y de repente no se echa atrás para corregir o se aceptan las Sí, críticas. porque el liderazgo funciona como un triángulo, es decir, el carisma es Es un fundamental. elemento. La capacidad de dar o quitar es un elemento fundamental, que digamos, ese es el tema del poder. Yo te puedo dar o te puedo Sí. quitar esto. Pero el otro tema es tener un modelo, vamos a decirlo así, gerencial positivo. Es decir, que funcione y que a lo largo del tiempo ese modelo genere prosperidad y deje un legado positivo. Eso es muy importante para que en el largo plazo sea Incluso en Venezuela, reconocido. en la oposición, falta ese liderazgo carismático que tenían en otras porciones, modelos y proyectos de cambio necesitan un ser humano que la gente lo admire, lo respete y lo siga. Pasa de ese modo. Por eso colocamos el ejemplo de Justin Trudeau. Nos parece que es Bueno, el liderazgo del futuro. Es una persona que profesional, multicultural, es decir, claro. en su gabinete Claro. hay un conjunto de personas de variadas religiones, Y se mueve profesiones. inteligentemente bien con Sí. Trump, ha sido muy inteligente, pero con los europeos también, a la vez, como tú decías, con todas las comunidades en Canadá variadas, lo Que es aceptan, difícil, los un país integra. Su padre fue multicultural. un hombre muy importante Sí. también, su madre también una mujer de primera Y línea. maneja los temas geopolíticos de una manera muy interesante también. Recordemos que Canadá está muy próximo a la Unión Soviética. Y a Estados Unidos, pegado. Claro, pegado. Entonces, él tiene una posición geoestratégica fundamental. Y debemos, me parece que es un liderazgo que hay que observar con mucho detenimiento. Ustedes pronto en República Dominicana también tienen alguna actividad, ¿no? Sí, nosotros, bueno, pretendemos realizar varias actividades en Latinoamérica, en Iberoamérica. Es una de las intenciones que tenemos. Y bueno, queremos invitar a todas las organizaciones venezolanas que quieran unirse a nosotros para con esas alianzas mostrar las capacidades gerenciales que tiene nuestro país, organizaciones de todo tipo con las que tenemos alianza. Ahora, ya desde la escuela secundaria, la universidad, el caso de los modelos de Naciones Unidas, al formar jóvenes con una visión más universal, vas creando líderes del futuro. Bueno, esa es una labor extraordinaria. Ustedes han participado Claro. con mucho vigor en ello. Y de alguna manera eso permea también al resto de la comunidad. O sea, ese estilo de gerenciar, ese estilo de hacer un liderazgo sano y un liderazgo productivo es lo que hace que los países progresen. Y al final, esa es la búsqueda que tiene, digamos, el mundo moderno, el progreso, la aplicación efectiva de la tecnología y que además, al final, con el modelo nuestro hacemos énfasis en esto, las personas alcancen sus objetivos Es el personales. caso del Papa Francisco, un liderazgo nuevo también en la Iglesia Católica, con una sencillez y una humildad, por supuesto también con líneas muy novedosas, porque el líder tiene que tener también una impronta muy particular, ¿no? No, el caso del Papa Francisco es interesante. Vamos a ver en los próximos años cómo termina de desenvolverse, porque la labor de los papas me parece que es una labor de años y de mucha filigrana. La Es palabra decir, pontífice viene de eso, de hacer puentes, exacto. de unir grupos, gente, religiones, y un papa tiene que ser esa expresión de la unidad. Efectivamente, entonces también es un modelo muy interesante. Es un papa latinoamericano con una fuerte presencia internacional en medio de grandes conflictos internacionales, en medio de grandes conflictos internacionales donde él tiene una intervención protagónica. Y en relación con otros líderes, sobre todo del comercio, de la banca, de la industria. Bueno, está pasando eso mucho. Bueno, vemos el caso de Trump, que saltó de las empresas privadas o del mundo empresarial a la presidencia de la República de los Claro. Estados Unidos. Bueno, Y el el caso de caso Macri Macri es muy interesante en Argentina, que es un también. nuevo liderazgo latinoamericano. Y es un caso que también estamos Que observando con se detenimiento. está repitiendo un poco en Ecuador y se Exacto. repitió un poco en Brasil también, empresarios que quieren ir a la política, que tuvieron éxito en la empresa, porque hay muchos políticos Efectivamente. que nunca tuvieron ningún tipo de empresa y llegan a manejar la empresa más grande sin tener experiencia económica o administrativa. No, porque y ese liderazgo nuevo, el caso de Macri, lo estamos Sí. observando porque es un liderazgo que comienza a construirse en Latinoamérica,
nuevo, el famoso el modelo del cambio de péndulo. Claro. Y comienza a tener una presencia interesante en Europa, una, digamos, una relación muy armoniosa con el señor Trump, se parecen ambos. Claro. Entonces, pareciera que los modelos gerenciales están siendo apetecidos en el mundo político. Es bueno, esa es la cuestión pragmática. Muchísimas gracias, Rafael Nieves. Muchas gracias. En esta negociación, en esta conversación, hoy no hablamos de negocios, sino sobre todo de liderazgo, que es un tema extraordinario. En definitiva, el éxito económico, social, humano de un líder es en función de que la gente lo siga queriendo, aceptándolo, y que pase, como el caso de Mandela o Gandhi, sin ningún problema en la historia. En cambio, otros líderes son condenados después de que el poder se les va de la mano. Seguimos en otros escenarios con otras noticias, siempre en Brújula Internacional.